Esto comenzó el día jueves a la tarde, donde se produjeron dos roturas. Luego el viernes fue una tercera, el sábado la cuarta y el domingo la quinta. Todas las roturas se produjeron en el tramo que abarca desde la estación de servicios, la estación de bombeo Cerro Negro, hasta la estación de bombeo Valle Hermoso. Dos roturas fueron sobre el acueducto viejo y tres roturas fueron sobre el acueducto nuevo. La circunstancia hizo que estuviéramos prácticamente todo el fin de semana trabajando a destajo y sin interrupción. Solamente se pudo alimentar la ciudad con el acueducto viejo a partir del día sábado, pero el caudal que viene por ese acueducto es un acueducto de más de 1.800 cúbicos, no podemos trasladar, con lo cual obviamente se vio resentido el abastecimiento. No estamos a pleno con el bombeo justamente para contener cualquier eventual problema y tratar de traer el agua que mínimamente satisface o por lo menos permite continuar con el status quo que tenemos en este momento de abastecimiento de la ciudad. ¿Correcto? Bien, paso segundo. Además de esto, queremos dejar sentado. Nosotros venimos trabajando con los equipos técnicos del acueducto desde hace bastante tiempo y se han presentado proyectos para cambiar la situación en el tramo particular de Cerro Negro a Valle Hermoso.